Durante el acto de conmemoración del 43 aniversario de Carlos Fonseca Amador, el presidente Daniel Ortega se pronunció sobre la situación que enfrentan las empresas. Asimismo, habló sobre la Iglesia Católica, por lo que el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa dijo que fue un mensaje muy fuerte. Mira, yo creo que ese discurso de Daniel Ortega ayer fue un discurso muy duro. Lo único que no mencionó fueron las sanciones norteamericanas que se dieron a conocer 24 horas antes. Pero yo, en mi corazón de corazones, pienso que lo que quería era mandarle un mensaje, sobre todo a elementos aquí en Nicaragua, la Iglesia Católica, el sector privado, como decís vos, de que él seguía en la línea dura, en la línea contra lo que él llama los golpistas, y básicamente limpiándose la mano y echándole a ellos la culpa de la crisis económica que Nicaragua estaba viviendo. Y te repito, para mí lo que estaba haciendo Daniel era ventilando su frustración, su ira con las sanciones, pero no atacando a los Estados Unidos tanto como a opositores que él piensa que tiene pues en Nicaragua, como en la Iglesia Católica y el sector privado. Habla de empresas que han quebrado también. Y él dice que van a seguir quebrando y que ese es problema de ellos y no problema de su gobierno. En el fondo él está diciendo que estas fuerzas, el sector privado, que en su momento era muy allegado a él, y la Iglesia Católica, son parte del movimiento golpista. Eso en el fondo, mi interpretación de lo que él dijo ayer. Sacasa se refirió a las declaraciones del subsecretario Mike Pompeo, donde le solicita al mandatario cumplir con los compromisos firmados con dicha alianza. Yo creo que esas declaraciones del secretario de Estado son el complemento a las acciones contundentes anunciadas por los Estados Unidos. Te repito, pues los sancionados son personas que cada uno de ellos podríamos decir que es un rostro de las preocupaciones de los Estados Unidos para con la falta de elecciones contundentes en nuestro país y transparentes y creíbles, para con la represión y para con la corrupción. Él agarró a los tres aspectos del NICA Act y buscó un nicaragüense que a su criterio era el rostro de cada uno de estos, digamos, vicios en nuestra sociedad. Entonces, con esta declaración, Pompeo dice que el gobierno norteamericano, prácticamente al más alto nivel, porque Pompeo es el actual secretario de Estado, pero fue el director de la CIA antes, ha sido diputado, tiene aspiraciones a entrar al Senado, y muchos especulan que él podría ser un candidato importante en un futuro para la presidencia del Partido Republicano. O sea que Pompeo tiene un peso específico importante en los Estados Unidos, y no es todos los días pues que él menciona de esa manera a un país, sobre todo pequeño, como es Nicaragua. Aguirre dijo que en la próxima semana se podría saber cuáles son los resultados del informe de la Comisión Especial de la OEA. Obviamente, en la próxima semana tendrá que publicar o dar a conocer su informe el Grupo de los Cinco. Y después viene la gran pregunta. Una vez que esté ese informe sobre el tapete y todo lo hemos dirigido, ¿van a poder los norteamericanos y sus aliados, Canadá, el Grupo de Lima, etcétera, llamar a una reunión extraordinaria de los cancilleres de las Américas para considerar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, en el sentido de buscar la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano? Mi opinión personal, habiendo seguido este asunto de cerca, es que no van a tener los votos. Y entonces la gran pregunta va a ser, ¿vale la pena convocar a los cancilleres para sufrir una derrota electoral? ¿O no será mejor, por ejemplo, abordar este asunto en el Consejo Permanente de la OEA, en donde yo lo que escucho es que hay un movimiento para apoyar una resolución en donde se le dejaría a cada país individualmente las sanciones o el actuar vis-a-vis el gobierno de Nicaragua en la manera que cada uno de los países lo estimasen como conveniente.